trata de los entonces. Ahí tenemos a, al doctor. Nivel 50. Y vamos a ver si podemos hacer una buena partida con él en rangos 1 también. Lo hemos subido ya, tenemos habilidades, pues plantilla típica, ¿no? Plantilla de rango 1. Ahora con Chile, vocación de enfermera, ruina y nadie escapa de la muerte. Potenciamos late game, potenciamos, provocamos alargar la partida lo máximo posible. Esto pues nada, lo mínimo. Cosas pequeñitas para que no decanten mucho, como siempre, el poder del doctor y que no se vea alterado, ¿no? Que no sea que gana por culpa de que se ha puesto algo OP aquí, ¿no? Que no sea porque tenga aquí cosas rojas, moradas, etcétera. Tenemos, aumenta la locura causada por tu campo estático en un 10%. Y pueden aparecer los palés rotos. Los palés rotos son reemplazados por palés ilusorios que desaparecen al acercarse. Lo típico de que los engaña, ¿vale? Parece que hay palé, pero luego no lo hay. Yo comparto también esa percepción. Luego aumenta el alcance de terapia de choque en un 25%. Para hacerlo un poco más larga, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver qué tal se da. Venga, Thor de carbón de la finca Macmillan. Vamos allá. Analizando tótem de malicia. De maleficio, aquí está. De la ruina. Vale, pues como aparezco yo al lado, no aparecerá ningún sub ahí, yo creo. Un superviviente. Joder. ¿Qué de casa de la venta? Ahí de por la derecha, lo sé. Lo sé, y ahora él también sabe que yo lo sé. Uy. Ahora, corriendo para arriba. Hola. ¿Cómo estamos? Siempre se tiran, así que vale más a veces no llegar ni a subir. Te quedas abajo esperando y ya bajará. Opa. Rincondándote, rincondándote. Ahí, dándoles un poco de medicina dura a todos. ¿Otro que va a subir? No. Vaya, no tengo ruina. Está cuidadito, eh. Mío, quita. Este palo lo voy a quitar ya. Ay. Ha tirado. Y se ha venido para acá. Vale. Vale. Y me traes a todos, además. Qué bueno eres. Hola. Uf. No caigo en eso, no. No caigo en eso. Zárpale aquí, la van a armar. Vamos, ¿no? ¡Nice! ¡Vamos! ¡Bien! Todos cerca, ¿eh? Están todos cerca. Esto me está llevando, totalmente, ¿veis? Canta, vamos. ¡Ah!
seguir abajo. Aquí estás. Ahí yo creo que te había ido muy lejos. Pues ahora los otros están ocupados curándose. Y ese está ocupado escapando. Venga, sigue curándote. Corre. No repares, no. No vayas a reparar. Sigue curándote. Vale, he quitado. Mira que tenemos ruina, ¿eh? Ah, no, ¿seguimos? No, ya la tenemos. Uf. Hola. Apuraste y perdiste. Y me quise hacer la paradiña. Pero no coló. No coló, amigo. ¡Hala! ¡Babum! Y a esta gente que es muy servicial. Aunque siempre hay uno que repara a fuego, ¿eh? Ya como me llama. ¡Upa! ¡Toma! Dale. Volvamos. ¿No os movéis? Madre mía. ¡Hala! Colgado y muerto. Venga. Ahora, acabo la tontería. ¡Hala! Siguiente. O sea, parece que está herida. Uf, se va a la zona larga. Hay por ahí alguien que yo creo que igual ni lo vi todavía. Uf, esta zona, tío, es infinita. Hay alguien más aquí, eh. ¿Pale para ti? No. No había pale para allá. Lo que sí hay es un gancho. Muy sabrosón. Uy, al lado de la trampilla. Ahora ve todo el mundo, lo malo. Pues ala. Y tenemos una vez, ¿eh? Uno allí. ¿Una taquilla? ¿Qué hacen esa taquilla? ¿Qué hacen esa taquilla aquel tío, tío? Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Ufala. Mira, rata llena de aquí y aquella. Parece increíble. No puedes usarlo. Es. Toma. Seguimos. He ido para la derecha, está Andone. Hola. Tengo un tiburón a partir. Toma, un maldito tiburón. Espera, que el tiburón se ha liado. ¿Cómo me he despistado así?
Madre mía. Me despistado por completo. Vale. Ya está, desde aquí. ¡Toma! Y no sé dónde se ha ido ella. Hacen buenos quiebros, ¿eh? Noé, si lo tiene adrenalina. Pesadilla. Uf, Lulu. Te gritas tanto, hombre. ¡Hala! ¡Venga! Vamos al segundo y a ver, no es lo que nos proporciona, ¿eh? Vale. Pues están los dos cerca, ¿eh? Los dos cerca y uno completamente por aquí. ¡Hala! ¡Míala! ¡Babum! ¡Babum! ¿Qué para vosotros? Porque ella muere instantáneamente. Y el tiempo que pierdo con ella, estos se me escapan. Vamos a ir por el viejo. Llora, llora. ¡Ah, boom! La otra sigue tumbada, ¿eh? Importantísimo ese dato. Vale, esta ha estado ahí abriendo esto. Ufa. ¡Mira, ahí va! Pues ojito que todavía nos hacemos otro más. Yo creo que las otras iban a escapar ya. No, es que este no muere todavía. Y voy a tener que volver a estar pendiente de él. Pero ojito con esto, ¿eh? Ojito, ojito. Ojito, ojito. Que esta no estaba colgada nunca. Matemos a quien matemos ahora mismo. Matemos a quien matemos. Estamos en una situación buenísima. Este ya sí que muere. Lo malo es que ahora sí que van a salvar a la otra y escapar por allí, que está muy cerca. Ya está. Se ha curado. Momento crucial ahora. Momento crucial.
Porque justo cuando se cura es cuando puede venir la otra. Se ha escapado. Se ha escapado, así que no le queda ya más. Se pudo el miedo del Noed, ¿no? Imaginad el Noed lo poderoso que es. Y os fijáis esto, ¿no? Que parece que el palo está, pero luego no. Y eso lo ven ellos también así. Bueno, pues 3 kills, rango 1. Noed me ha salvado, es verdad. Pero veis la mecánica, ¿no? Un poco de cómo usar a este personaje en rangos altos. Gracias a eso, al evitar que puedan usar un pale, el siguiente pale, pues evitamos que nos hagan loopings y demás. Y oye, 3 kills. Hay que cazarlos igualmente, ¿eh? Para hacer 3 kills hay que poder llegar a ellos y hay que llegar a cazarlos y demás. Así que no es que tenga menos mérito matar con Noed, porque ya ves que ellos también tenían adrenalina y tenían de ser strike, etcétera. Así que bueno, aquí no sé si tenían de ser strike, pero vamos, que no suelen tener. Así que no hay que avergonzarse, ¿no? Como muchas veces la gente dice, ah, es que use Noed, ¿no? O ellos, los supervivientes, que se quejan de esta habilidad. En realidad que a rangos altos cuando te hacen Genrus es importantísimo, ¿no? Que la gente aquí, el nivel sube. Una persona te puede estar parando mucho tiempo, haciendo perder mucho tiempo y el resto arreglando. Pero las partidas son muy rápidas. Así que... Pues lo veis, ¿no? Vaya, estaba yo delante y no sé si lo habéis visto o no, la verdad. Pero espero que sí. Esto es lo que hay, ¿no? La gente tóxica, ¿no? La gente que luego se queja de que si el juego se va a la mierda porque la gente tunelea y campea. No, el juego si se va a la mierda es por gente como esta. Esto es la toxicidad, ¿no? Que venga gente a insultarte. No que yo juegue de una manera óptima para ganar. Que es ir matando de uno en uno. Ir matando lo más pronto posible gente para que cada vez sean menos. No dejar a los 4 supervivientes libres y ir cambiando y ir alternando sus cuelgues para que al final sean 4 personas reparándote. Lo importante es matar lo antes posible a cada uno de ellos para que se les cueste más, ¿no? Les sea más difícil
hacer sus objetivos, ¿no? Al ser menos gente. Obviamente siempre vas a tener que pegar al que está herido y no, que no, para tumbarlo ya y colgarlo otra vez, que no al que está lleno de vida, para que el otro se cure por allí y siga reparando, y el que estás pegando tengas que volver a iniciar una persecución que te puede durar 2-3 minutos. No sabes cuánto te va a durar una persecución de una persona que sepa hacer buenos juqueos, ¿no? Una persona que sepa escaparse bien. Pues si tengo que darle un golpe para irlo y otro golpe para matarlo, más el Desert Trike, más el chungo, más mil cosas que tienen, pues no es inteligente eso. Lo más inteligente es rematar al que está herido y volver a colgarlo. Gente que no lo entiende, gente, bueno, pues como esta persona, ¿no? Porque además de ser un mal jugador, es una persona energúmena, ¿no? Se pone ahí a amenazar y demás. Eso lo hice en la pantalla, ¿no? Si lo tuviese delante, pues callaría la boca, ¿eh? O acabaría mal, ¿no? Así que la cosa, así que bueno. En fin, vamos a echar otra partida y a ver qué tal será el doctor sin ruina esta vez. Venga, vamos a ver, aquí está. Oye, vamos a ver, en este caso vamos a jugar con... vamos a quitar esto y nos vamos a poner... vamos a poner esto para que no nos hagan... Para que nos hagan aún menos loopings. Y bueno, pues... Podría también pasar más rápido por las ventanas y demás. No sería necesario del todo, podría ponerme otras, como esta por ejemplo. Pero bueno, yo creo que puede ser una buena combinación también, ¿eh? Venga, vamos allá, morada maternal, bosque rojo. Vamos a ver qué tal en este mapa. Sin ruina. En este mapa sí que me hubiera venido bien, ¿eh? Una bonita ruina ahí, que se suelen esconder bastante mejor. Bueno, no pasa nada. Tenemos que correr. Ir a fuego. Fuegote. ¡Bum! Bien, una de las de... Hay dos personas con caja de herramientas, ¿eh? Así que si mantenemos a una ocupada, perfecto. ¿No se tiró? No. Una persona por ahí al fondo. Bueno. ¡Bum! ¡Bala! Dime que está aquí. Oh, no. No pasa nada, mira. Hay una nea por ahí. Y un ganchito acá. Boom. Y todos cerca. Bueno, uno ahí, otro aquí, vale. Vale. No puede pasar. ¿Habéis visto, no? El personaje es la leche. Quedé mirando a la ventana y hay que seguirla solo. Conseguirla nos basta. No deja que se cure. Uy, esta no es. Esta no es. Le vamos a dar un mazazo, pero. Pero esta no es, ¿eh? Véala ahí arriba. Ah, pero se está quitando la cura. Va a morir sí o sí. No le vale esa perk. ¿No ves? Para poder curarse y frenar ese avance de. De haber sido golpeada tras ser desenganchada. Tendría que quitarse primero la cordura. O sea, volver a ser cuerda, más bien. Quitarse la locura. ¿Otra? Vale. Uy, un gancho aquí. Uf. Qué bueno. Qué bueno. Madre mía, tío. Las dos aquí. Es que no me puedo ir de aquí. Uno ahí. Preparando aquí el motor. No me puedo ir de aquí, chicos. Y otro aquí, vale. No me puedo ir de aquí. No es, sería lo... Ah, bueno, ya han hecho lo suyo. Ahora yo voy a hacer lo mío, que es cobrarme estas dos kills. No puedo marcharme de aquí. ¿Qué va? ¿Hola?
Vale, por Dios, tengo que esperar aquí. Venga, para que no reparen. Y ahora nada, ahora ya. ¡Está! ¡Vaya, por Dios! Tengo que hacerlo con ella, porque muere. Se han curado y a ver si les da tiempo, ¿no? A ir a rescatar a la otra. Está corriendo. Pues venga, una muerta. Como siempre, la estrategia, la mejor estrategia para jugar este juego. Leer un poquito. Un poquito. Bueno. Vale. Ahí está. Mira, justo esa además es la que colgué. No lo sabía, pero es la que colgué primero. Ah, la que colgué después de la rubia. ¿Hola? Voy a hacer el lío, ¿eh? ¡Pabum! Bueno. ¿Cuál lío me va a hacer? No, 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 no. Recuerda que no tengo ruina, ¿eh? ¡Pum! Me palé para ti. Venga. Y va, boom. Bueno. Bueno, vamos a ver. Uno es de motor y otro en el otro. Y yo con Noeth, esperando a que reparen. Hola, amigo. Matamos. Andan por aquí. Ha rodeado la casa para ir para allá. Míralo. Pues nada. Siguiente. ¡Oh, las dos! Vaya liada que habéis hecho. ¡Bum! Ahí está. La pequeñita Chloet. Vamos a por ella. Pedimos a uno al menos para que se entretenga curándose. No te voy a ir por el fondo, así que hay que aguantar y siempre. No, no os lancéis de mano porque podéis no vais a llegar. Si os lancéis desde muy atrás. Uy, qué susto. Me asusta a mí mismo de. Y si no llegáis, corréis el riesgo de que os haga el truquito de no ir por la ventana y amagar y tirar por un lado. Veis que entré por el lado donde no había, no el más cercano, pero por el que no había palé. Por si había alguien por ahí que no me lo tirase encima. Uy. Aquí hay alguien corriendo. Un buen escáner, ¿eh? Anda por aquí. Andan por aquí.
¿Ves? ¿Qué están por aquí los dos? Vale. Esa. Tenemos que va a caer sola. ¿Cae sola o la tiro yo? Vale. No me la juego. A que me venga, hay otro por aquí, etc. La cuelgo ya y seguimos. Así es como se juega en rango 1, amigos. Bueno, podéis jugar así en donde queráis, pero vamos, que en rango 1 es el mejor método. Hala, dos muertos ya. Ya nos hemos asegurado estos dos kills. Hemos además hecho daño al resto también. Y seguimos. Y al que no le guste, ¿cómo es el meta del juego? Pues bueno. Pues querrá jugar en las ligas inferiores, supongo, de Dead by Daylight, pero. Así es como el juego está pensado. Uy, la otra persona por ahí. Dale, llega ya, ahí está. Uy, ya, nada más 360s. Dos motores les quedan todavía. Es el gran fallo de muchos jugadores, que en vez de apurar a curar, o sea, reparar, pues se quieren centrar demasiado en ayudar a los demás. Y no se puede. Y además reparar, o sea, lo quieren tener todo a la vez. Uy, fallé. O fallé eso. O fallé eso, amigos. ¿Cómo estoy fallando esto? Ya lo tenía, yo estoy aquí. Este tiempo que estoy perdiendo ahora, esto sí que es una barbaridad. Esto sí que me está haciendo la partida. Me está dificultando bastante, ¿eh? Vale, vale, para ti. Y venga, y ya sé dónde está el otro. Ni que no existe, vale. Y vamos. Y el otro que está aquí. Estaba en ese motor, eh. ¿Estaba en ese motor? Pues estaba en este. No, no, estaba en aquel. Estaba en aquel seguro. ¿Se ayuda a la terapia o qué? Venga, libéralo. ¡Libéralo! Vamos. Tengo que buscar la trampilla. El abandono de la historia, ¿eh? Pero no sé dónde está la trampilla. El abandono del siglo ha sido esto. Uy. Ahora sí lo sé. Ha sido un puntazo. Claro, 4. O que se escape el de la trampilla. Siempre es un logro. Aquí ya no puedo hacer nada. O lo veo antes, por ahí a lo lejos. O no merece la pena que esté abajo campeando, porque total, le voy a poder dar un toque y ya está. Y luego ya se mete.
Ese sí que me repare. Reparo. Pues tengo 90, amigos. Y lo he visto. ¡Pabum! Nice. Pues ya está. No hay nada para ti ya. Muerto. 1-1, han ido cayendo todos y muriendo. No era mala idea tampoco. Mira dónde tenía el tótem, sí. No era mala idea porque con un solo motor por reparar y para encima con ellos avanzados, no era mala idea escapar, pero claro, luego hay que saber escapar sin que te vean. Así que el doctor yo lo veo bien. Me parece un buen personaje también para rango 1. Los encuentras fácil, evitas loopings. En fin, nada mal, dos esquirlas nos habríamos sacado. Y 28.817 puntos, de los que más puntos. Quizá porque es muy fácil meter la malicia, ¿no? Subir en malicia es muy fácil por el shock. No es como en otros que tienes que estar acertando, ¿no? Por ejemplo, pues Hillbilly, tienes que acertar con la motosierra. Con la de las hachas tienes que acertar lo de las hachas, ¿no? O sea, hay personajes que tienes que acertar y a veces es complicado. Y en cambio, esto es solo, pum, es como lo de Michael Myers. También es muy fácil subir puntos con Michael Myers en ese aspecto, ¿no? Porque solo tienes que mirar a la gente y más o menos lo haces. Así que bueno, espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Dejadme en los comentarios qué os parece este personaje para rangos 1. Las plantillas, si vosotros tenéis otra que os guste más, que sustituiríais por Nuez. Ya veis que Nuez es un salva... Nuez es un salvavidas. Esta persona podría haberse escapado perfectamente por la trampilla y tras el golpe empieza a moverse. Casi todo el mundo se va a la casa y pum, se da de bruces con la trampilla. Pues se habría escondido. En cambio con Nuez, pues lo evitamos. Bueno, pues está ahí la habilidad. Y si está ahí para cogerse, ¿no? Pues nada, aquí lo dejo. Ya veremos cuál es el siguiente asesino que juego en este ranking, ¿no? Si sirve para rango 1, ¿no? Tampoco puedo hacerlo con demasiados porque hay algunos que no tengo subidos, pero bueno, todavía me quedan unos cuantos para hacerlo. Si os ha gustado, dejadmelo en los comentarios. Tenemos un Discord en la descripción donde hay mucha gente apuntándose. Cada vez más, somos 800 y pico, camino a los 900. Buscando partida, ¿no? De este y de otros juegos en todas las plataformas. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Soy Destrotioso, yo estoy online. Nos vemos.